A las complejas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se suma la captura de la excongresista Aida Merlano, que quedó bajo disposición del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno colombiano aseguró que la extradición se hará al opositor Juan Guaidó, esa solicitud, pero es poco probable que esta medida se haga efectiva. El abogado de Merlano aseguró que la familia de la excongresista viajará a Caracas. Noticentro 1 CMI habló con Vladimir Cuadro, el abogado de Aida Merlano, quien se refirió a la reciente captura de la excongresista en Maracaibo, Venezuela. Estamos a la expectativa de lo que decida el gobierno venezolano sobre la captura de la excongresista, es decir, si toma decisión de deportarla, de extraditarla o de iniciar una actuación judicial o administrativa en ese país. Por medio de un comunicado, el gobierno nacional le pidió al presidente interino Juan Guaidó la extradición de Merlano de Venezuela a Colombia, a lo que la defensa de Aida respondió. Nosotros simplemente vamos a estar a la expectativa y respetuosos de lo que se decida tanto en el gobierno colombiano como en el de Venezuela. Noticentro 1 CMI también conoció que la familia de Aida Merlano ya emprendió viaje hacia Caracas, Venezuela. Para establecer un contacto directo con ella, pero en todo caso estamos evaluando primero que se presenten noticias oficiales por parte del gobierno venezolano. Por su parte, el INPEC está a la expectativa ante cualquier pronunciamiento de Merlano para conocer detalles de su fuga hace 4 meses. Ella es quien tiene en este momento, pues como tiene un nuevo delito que es la fuga de presos, tendrá que responder y decir la verdad a todo el país qué finalmente pasó, si hay responsabilidad de nuestros compañeros o si fue un descuido garrafal. Abogados penalistas se refirieron al caso de Aida. Muy seguramente esta podría ser una extradición express para darle de alguna manera contentillo a la comunidad internacional en que Venezuela no es guarida de criminales. Las autoridades colombianas afirman no tener comunicación aún con la fuerza bolivariana.